Ya está escrito el borrador del llamado Plan Puente y ahora se crearán grupos de trabajo que lo revisen. Unos grupos que quedarán formados ya de cara al nuevo hospital. Que conlleva en este hospital, en este complejo hospitalario, no solo aquí, también en el provincial y en el valle, pues una serie de obras, una serie de innovación tecnológica y también recursos humanos. Nuevas tecnologías como esta resonancia magnética o el TAC que llegará en febrero. Si en este momento se tarda 30 segundos en hacer una imagen con el TAC que tenemos, con este nuevo se tardarían entre 3 y 5 segundos. O sea, una mejora espectacular, además de mejorar la calidad de la imagen y otras muchas cosas. Pero además de tecnologías, en el Virgen de la Salud contarán con un espacio más grande para las urgencias, una obra que estará terminada en abril. Hacer una gran sala de espera para las urgencias de Toledo, una sala de espera que tendrá luz natural, que tendrá unos 100 metros con el servicio de atención al paciente incorporado, más luego una sala de espera exclusiva, esa general, y una sala de espera exclusiva para pediatría también grande. También crearán un área específica para oncología pediátrica, además de otras mejoras tecnológicas, con un gasto de casi 5 millones de euros en el Virgen de la Salud. Además del montaje del nuevo hospital, que está en torno a 50 millones de euros. Ahora mismo se ultiman licencias y el plan de ejecución.